Cuenta de 3, 2, 1, amigas y amigos de Cartago, bienvenidos a otro encuentro en estas soleadas mañanas, tardes, noches neuquinas. Todavía tenemos alguito de calor dando vuelta en la ciudad, en un marzo por demás conmocionado. Se nos vino encima el conflicto en Ucrania, se nos vino encima el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Se nos viene encima ajuste, nada, acabo de escuchar que no sé cuánto se puede ir el pan. Porque todo eso, imagínense, para un programa que apenas llega a los 20 y pico de minutos y nos quedamos siempre con hambre de contar más cosas. Lo que sucede es que también hay cosas muy importantes para nosotros que no queremos delegarla por lo urgente, que es el impacto y la sangre de la ciudad, la vivencia de una ciudad que pareciera tan joven por momentos y por otro lado sigue siendo una ciudad... Con un aire de letanía. Creo que algo de eso está reflejado en el trabajo que hace el Rulo hace más o menos 68 mil años, más allá de que sos una persona con mucha jovialidad y que puedo dar fe de eso, ¿no? Digamos, hace muchísimo tiempo que sé de tu trajinar. Bueno, nada, gracias por estos minutos y contanos en qué andás, luego qué andás haciendo. Bueno. ¿Cómo va, Pablo? ¿Qué haces a esta hora que no estás trabajando? Saludos ahí no digan nada, me escapé un ratito para poder charlar con Pablo y con ustedes. Así que, nada, andamos presentando, como decía Pablo, me dedico a hacer un montón de cosas, pero hoy puntualmente la idea es hablar de Allende, que es el segundo disco de Las Muertes Comunes, banda que integro, que está compuesta por músicos veteranos de la escena neuquina, que tenemos más de 20 años tocando y que antes de la pandemia decidimos juntarnos. No nos habíamos reunido nunca a tocar, más allá de que éramos amigotes de la escena. Y antes de la pandemia nos juntamos, le pusimos Las Muertes Comunes, un nombre como un poco desde la providencia, ¿no? Porque claro, dos meses después, nosotros nos formamos en noviembre del 2019. Unos meses después, el mundo se llenó de muertes comunes. Y bueno, y decidimos que era un buen nombre para acompañar este momento histórico. O sea que la idea es precisamente más que nada el verbo, no el apellido. Pues yo flasheé con el apellido, digo, capaz, con el disco Allende. En realidad es un juego, el anterior disco se llamaba... Es un apellido, ¿no? Fuertísimo. Se llamaba Espiritado, que es una palabra del castellano antiguo que está en desuso, ¿no? Y que significa de tan cansado y de tan flaco de fuerzas, solo le queda su espíritu. Y a nosotros nos pareció que estaba buenísima esa definición para un momento... Espiritado. Ese es el primer disco, que salió ahí a los meses de la pandemia. Lo empezamos a grabar en febrero, en marzo pasa todo lo que sabemos, y entre medio clandestinamente, medio en las aperturas, lo terminamos de grabar. Y nos pareció que Espiritado era un buen nombre, ¿no? Para definir ese momento. Y ahora que queríamos sacar un nuevo disco, decidimos seguir esa búsqueda de palabras del castellano antiguo. Y cuando abrí el libro, la primera palabra que aparece es Allende. Con todo lo que la carga, el peso histórico que tiene la palabra, ¿no? Más allá del verbo, que significa estar del otro lado, no pertenecer, que también considero que nos define un poco como banda, como artistas, ¿no? Entonces, esa búsqueda que no terminamos, no somos ni pan rock ni rock, o sea, para los punkies somos demasiado alternativos, para los alternativos somos demasiado punkies, para los rockers somos demasiado bueno, nunca terminamos de encajar. Pero a su vez, Allende es Salvador, ¿no? Y representa también un momento histórico, social, político,
que nos parecía que estaba bueno también sí, justo recordar. Ayer estuvo la asunción del de Boris. Este fin de. Y fue llamativo. Más allá de las reservas que yo personalmente tengo sobre Boris, igual es un cambio muy profundo, ¿no? Sí. Muy joven. Digamos, y el que estaba enfrente era de lo peorcito que había en el inodoro en ese momento. Exacto. Imagínense, ¿no? Sí. Dan ganas de creer, ¿no? Pero bueno, seguro. Tenemos las reservas, pero frente a lo que había en la otra parte, obviamente que Boric es la mejor opción. La consulta es por qué sacar un disco, cómo viene esa estructura, cómo la armaron, porque hoy que está en tanta divergencia la cuestión del formato y de la posibilidad de grabar per se. ¿Por qué insistir en un disco, digamos? No en una canción, no en un simple, no en un video. ¿Por qué el disco y meterle porfía a eso del disco? De románticos. Como vos decís, de porfiados, de románticos, de poder hoy grabar, sobre todo en Neuquén, ¿no? Calculo que en el resto de las provincias pasa igual, más allá de Buenos Aires, Rosario, donde la industria está un poquito mejor, más allá de la pandemia que hizo su mella en toda la industria. Acá es muy difícil, ¿no? Sacar un libro, poner en escena una obra de teatro, editar un disco o cualquiera sea la expresión que uno quiere poner y mostrar, es difícil, ¿no? Entonces está bueno cuando se dan las cosas como para que eso suceda. Hay que apostar, digo, ¿no? Y nosotros insistimos en esto, ¿no? En que la gente de alguna manera entienda que hay que apoyar como a lo que sucede en su territorio, ¿no? A nivel artístico, que se dé la oportunidad, que no todo pasa por el mainstream, no todo pasa por las redes, y que si no tenés 1000 likes no servís o no está bueno. Digo, nosotros insistimos en eso, ¿no? Que nada, que suceden cosas interesantes como en el underground, ¿no? En esa cosa subterránea, y que hay que darse la oportunidad. Y si lo podemos hacer, hagámoslo. O sea, ¿tienen formato físico? Todavía no, la idea estamos buscando. ¿El anterior sí tenía? No, el anterior no, porque como ese se grabó en una urgencia que no sabíamos que iba a suceder, nos gusta, nos encantan esas canciones, pero el sonido no terminó de conformarnos, ¿no? Sí representa ese momento histórico de tanta angustia, de tanta incertidumbre, que no sabíamos qué iba a pasar mañana, y está ahí en todas las redes, en todas las plataformas, YouTube, Spotify, lo pueden buscar. Pero es un disco, ¿no? No tiene formato físico. Pero Rulo, ¿y sale caro grabar un disco? Es muy caro grabar un disco. Siempre, digo, obviamente hoy lo puedes grabar siempre en hay como una horizontalización en cuanto a la llegada de la tecnología, cada vez más complicada, pero también es fácil acceder. El tema es la plata, sigue siendo muy fuerte. Depende del sonido que busques. Digo, hoy cualquier pibe, piba, lo puede grabar en su habitación con una plaquita de sonido, un micrófono más o menos. Digo, el trap es eso, digamos, ¿no? El trap es eso, te iba a decir, no me salía el nombre, elegante, no es como ese paradigma del que puede grabar con 2 pesos, ¿no? Que lo usaron ese imaginario hasta el hartazgo, ¿no? Pero digo, eso se puede hacer. Lo cierto es que cuando también después de tantos años de estar en la escena, empezás también a buscar cierto sonido, ponerte más quisquilloso, ¿no? A buscar cierta calidad que por ahí en la habitación no se encuentra. Entonces sí, ahí salís a la búsqueda de estudios y de equipos, y obviamente que es caro, pero no es inaccesible. Se puede costear. También por eso los formatos han ido cambiando. Nosotros grabamos un disco ahora de 5 canciones, porque es lo que podíamos también costear, ¿no? Hoy grabar un disco extenso de 13, 14, 15 canciones, primero es que nadie escucha discos tan extensos, y después que es muy caro.
otro feriado aburrido de ciencia ficción. Todo el día amenazando con llorar. Otro feriado aburrido de ciencia ficción. Entonces elegimos esos formatos pequeños, más tipo EP, para poder difundir lo que hacemos. En el medio de todo eso también sos psicólogo social y tenés ahí la carnadura de, ¿no? O por lo menos podés ver estas comisuras, ¿no? Que por momentos se nota mucho, por otro momento como que la vamos piloteando. ¿Hay una idea de qué nos ha dejado todo esto, qué nos va a dejar? Van a pasar 30 años y se van a seguir haciendo documentales, libros, obras de teatro, películas, o también estamos, ¿no?, en esa transparencia. Yo quisiera creer que es líquido, pero a veces tan sólido que no nos deja atravesar. Digo por lo de las muertes comunes, por lo de la pandemia, y porque sé que caminás la calle y sabés, ¿no? Hay gente durmiendo en los cajeros, sí. Lo que hablábamos de no sabemos en dónde termina el precio de los alimentos. 60 pesos un bondi y a la vez uno se pregunta, mirá si se me rompe el auto, los dientes, digamos. Toda esa angustia, hoy ¿qué lectura nos ayudás a hacer? Yo digo, soy un pesimista, como al Homofat soy un pesimista esperanzado, ¿no? Sé que estamos mal y que van a venir cosas peores, ¿no? Digo, la pandemia aparentemente afloja y en todo el mundo empieza a haber cierto oxígeno, ¿no? Los casos bajaron a un nivel por debajo del mínimo, ya no hay tantas muertes, las vacunas de alguna u otra manera ayudaron, pero lo que como criatura humana vivenciamos durante estos casi 2 años de pandemia, de encierro, sobre todo ese primer año de encierro tan, tan fuerte, yo creo que se empieza a ver a partir de ahora. Y acá puntualmente en nuestra tierra, en Neuquén y en el resto de las provincias, yo calculo, lo veníamos hablando, que de acá a unos meses lo vamos a ver fuertemente, ¿no? El aumento de ingresos a los servicios de salud mental, el aumento de suicidios, el aumento de trastornos ligados a lo cotidiano, ¿no? Porque toda esa vida cotidiana que esa rutina que se interrumpió y es encontrarnos en un adentro, sin un afuera, con toda esa incertidumbre, esa angustia existencial que nos cayó de repente. Aparentemente pudimos surfearla, pudimos atravesarlo, pero no salimos indemnes de eso, ¿no? Salimos muy lastimados, muy golpeados, y yo creo que se van a empezar a ver. Es más, si vos lees algunas publicaciones de Europa, de otros lugares, ya vas viendo cómo el índice de ingresados en servicios de salud mental, de nuevos trastornos y de complicaciones ligadas a la pandemia, se están viendo en un aumento tremendo, ¿no? Acá el no se habla mucho, pero la tasa, el índice de suicidios entre adolescentes y personas de 35 o 40 años es enorme. Entonces, ¿qué tema el suicidio, ¿no? Porque cuesta encontrar data, la data, sí, que hay también es como que se restringe, sí. A veces se ve de un punto de vista medio morboso, pues yo creo que también, yo imagino que un profesional que labura con esos temas de la salud también no es que eso lo puede publicar en un Instagram alegremente, digamos, ¿no? Pero sí, también hay como una mirada, sobre todo por la... Calculo que habrá una vergüenza para denunciarlo, habrá, no sé qué. Sí, y se como los protocolos indican como esta, no comunicar, no tanto, no informar tanto, también
hay como un cierto miedo instalado a lo que le llaman las réplicas, ¿no? Cuando en una comunidad, en un entorno pequeño, sucede un suicidio, el miedo es que al correrse la voz, al informarse, haya réplicas, ¿no? Otros u otras, compañeros, amigos, vínculos cercanos a esa persona, imiten esa acción, ¿no? Entonces es como muy, muy complejo lo que sucede en el campo del suicidio. Lo que hay que hacer es volver al territorio, volver a ocupar las calles, volver a ocupar los barrios con actividades, ¿no? Digo, ¿cómo reconstruir el entramado vincular, social, comunitario? Bueno, y es con cultura, es con deporte, es con volver a los espacios públicos, volver a reencontrarnos con vínculos más saludables. Digo, desde ahí me parece que pensando en acciones, en gestión política, en acciones políticas, claro, de políticas públicas, ahí es donde se tiene que apostar fuerte, más allá de toda la cuestión económica que nos atraviesa, como decías vos, que es un bondi 60 pesos, el kilo de pan no sé a cuánto se fue, más de no sé a cuánto. Sí, la idea que no pase los 500, viste, de acá a dos meses, pero bueno. Entonces, toda esa angustia de lo económico. Lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando, viste, de nada, se fue todo al carajo. Del ruido han envejecido bien, una escarcha que si la pisas te hará tambalear, una leve sombra en el suelo de los pájaros al pasar, y aunque solo veo escombros cuando empiezo a recordar la canción quebrada. Lijas rotas, nos movemos para allá. Más instinto que certezas a la hora de avanzar. Tristeza valiente, pasa lo siguiente y ya. Cuando veo fuego, la noche.
entonces yo insisto en esto de la recuperación del espacio público a través de lo creativo, del deporte, digo, de esas cosas que cuando éramos pibes, ¿no? Cuando uno llegaba al barrio, ¿no? Estoy hablando, no sé, o en los 80, en los 90, ¿con qué te encontrabas? Y en el barrio estaba la canchita de fútbol con un tipo, ¿no? Con dos o tres adultos responsables que te decían, bueno, vamos a jugar, vamos a armar el equipo, vamos a hacer. O estaba el profe de guitarra que te decía, vengan loco, vamos a tocar la guitarra. Y te, ¿no? Y de alguna manera te iba conteniendo y vos ibas armando un núcleo vincular, un núcleo de amistad que te permitía avanzar y crear la mañana, ¿no? Porque si no. Pasa que hoy, no quiero extenderla mucho, pero hoy pienso que eso lo ocupa Minecraft, ¿viste? Sí. O lo ocupa, digamos, sí, o lo ocupa Netflix, entonces Netflix, es muy complejo. Los youtubers, ¿no? Minecraft. Digo, por eso es tan complejo, por eso para mí digo, la urgencia de políticas públicas fuertes en el sentido comunitario. Digo, y ahí es donde todos, digo, tanto salud pública, educación, digo, todas las áreas de gobierno de alguna u otra manera, me parece que tienen que, más allá después de todas las experiencias autogestivas que se dan en el territorio, con esa necesidad, esa urgencia también de sobrevivir, ¿no? Porque acordémonos cómo eran esos 90. Yo la pasé bárbaro, no sé cuál es tu torpe experiencia. Yo estuve, la pasé. Sí, la verdad te agradezco un montón. Nos quedan miles de ventanas abiertas. Me parece que el repaso, aparte de verte incorregible y lo celebramos un montón, también el reencuentro, la charla que nos debíamos, y esto de la excusa del disco y la banda y los pibes que están ahí rockeándola en el medio de este naufragio también, ¿no? Del odio, el dolor y la muerte, y de repente estas luces, ¿no? Que aparecen ahí, que sean canciones, no sé, sea un abrazo, sea el reencuentro, pero están ahí, ¿no? Que nos van llevando ahí como. Totalmente, digo, soy un convencido, ¿no? La vida siempre va a ser más prepotente que la muerte, ¿no? Y Vicente Citolema, que lo conocemos, que ya ha estado varias veces en Cartago y que es de alguna manera mi maestro, él suele decir que solo viaja con los que están del lado de la vida, ¿no? Y yo me quedo con eso siempre, ¿no? Subirme a cualquier proyecto con los que estamos del lado de la vida, ¿no? Con los que desde la provocación, desde la acción, desde donde sea, pero desde el lado de la vida, ¿no? Así que con eso elijo quedarme. ¿Cómo anda Vicente? Y está ahí con algunos problemillas de salud. No viaja, está viendo ahí cómo se recupera, pero bueno, ahora en abril vamos a viajar a verlo, a estar con él, a entrevistarlo, porque estamos con los 20 años de Artepidol, que esa es otra puerta para hablar, y como él ha sido parte desde el primer día de Artepidol, ya que él no puede viajar, viajaremos nosotros a... ¿Están armando algo grande? Contanos ahí algún chiquito. Estamos armando, sí, la idea es sacar a fin de año, antes de fin de año, el libro de Artepidol, el documental de Artepidol, poner en escena una nueva obra de teatro y obviamente tener charlas y talleres por todos lados, por donde se pueda, en el marco de los 20 años. Buenísimo, Rulo, muchas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Mirá, me dio todo el sol en la cara. Bueno, ha salido el sol, por suerte. La semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago. Cerramos ahora un repaso urgente del trabajo que estamos preparando sobre el conflicto en Ucrania, esta operación militar rusa que ha puesto obviamente también un nuevo escenario a muy largo plazo de un mundo que termina y un mundo que empieza. Indudablemente esto empezó a suceder después de la madrugada del 24 de febrero. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago. La acogida ilimitada de refugiados ucranianos en Europa sorprende al mundo, sobre todo a ciudadanos de países como Siria, Irak, Yemen, Libia y Afganistán, que viviendo situaciones similares no pudieron refugiarse en países occidentales. Una muestra del racismo para muchos, de un occidente fascinado con su propio ombligo. Cualquiera puede entender ahora perfectamente cuál es la diferencia entre esos flujos de refugiados que hay ahora y las invasiones de jóvenes varones en edad militar y de origen musulmán que se han lanzado contra distintas fronteras de Europa en un intento de desestabilizarla y de colonizarla.
Esta postura ha sido criticada no solo por los países de Asia Occidental o África, sino por los mismos políticos europeos. El pasado lunes, Bruselas activó la norma europea de acogida limitada de refugiados. Por primera vez, las preguntas caen por su propio peso. ¿Por qué ahora se acoge a tantos refugiados de forma ilimitada? ¿Qué diferencia hay entre un muerto en el Mediterráneo y un muerto en las calles de Kiev? La respuesta es extremadamente cruel, porque ahora son rubios y con los ojos azules. Este llamado doble rasero ha dejado a miles o millones de personas en situaciones críticas, en países sumergidos en crisis, por los conflictos y las guerras fabricadas por el mismo Occidente, tales como el apoyo y el suministro de armas a grupos armados y terroristas en Siria, la intervención militar en Libia, la guerra saudí contra Yemen con las armas occidentales y los 20 años de invasión de Afganistán y la posterior caída del país a manos del grupo talibán. My God, they must be wondering what makes their humanitarian crisis so unimportant. Is it the color of their skin? Is it that they're not white? They're not European? That their problems come from a US gun or a US invasion? Is it that the decision to rob their country's wealth was taken by a despotic US president rather than a Russian one? La parlamentaria europea cuestionó la poca atención a nivel político y mediático a las crisis humanitarias que viven países como Afganistán, donde dijo, 5 millones de niños enfrentan la hambruna y una muerte agonizante.